Fíjate, pinche zona del silencio, ¿no? Hola, pues sí, lo reempuja. Sí, con la bajada que era ahí. Ya. A ver. The one called Cruz Zuniga, he was a famous singer from this place. Vestala. What's up, everybody? Welcome to another video of the coolest tour guide in Mexico. Today we're in Mezcala by Lake Chapala, in the pueblo of Mezcala. And we're going to be going to the island of Mezcala, which is the biggest island in Chapala, in the lake. I'm here at the plaza, the main plaza of the pueblo. There's their church. Guess we're gonna leave our Mezcala. It's mainly an indigenous town, and the island is also indigenous. It's not owned by the government. But Mezcala is important for Mexico's history because there was a lot of fighting here between the insurgents and the Spaniards, Spanish royalists. So we're gonna go to that island right there. Island of Mezcala. Okay,
Son 15. 7 y 7. 7 y 7, ¿verdad? Sí. ¿Pascua? ¿Ya está bien asustado el tuyo? ¿La Pascua? Es que como no puedo hacer por con mi brazo, no lo puedo ir a la misma. Cuando ha estado bien alta, ¿hasta dónde llega? Yo lo we're almost getting close to Mezcala Island. You can see in the background. Now this island, there's a Spanish fort, a Spanish military fort. This island was the scene of a battle between the insurgents and the Spanish royalist forces. The insurgents, they held up here, they hold their ground here in the island for a long, long time. They were going hungry, they were surrounded by Spaniards, and the Spaniards just waited them out. They're like, oh, well, they'll give up later on, they're gonna get hungry. But no, they didn't. They held out here in the island. We're gonna go check out the fort and everything. Mira, ese es el guía. Es el guía. Lobo de la isla. Este es el gran señor de la isla. Bienvenidos. No son los nombres de los insurgentes, ¿no? Nicolás Padilla. Julio Navarro. Luis Macías, Brigadier.
As you can see, all they're carrying is machetes. The insurgents, they didn't have high-class weapons like the Spaniards did. All they had was machetes. A lot of them were barefoot, just like you seen in the when we went to Puente Calderon. You see the insurgents barefoot fighting the Spaniards that are in uniform and have the latest technology. So this is where a lot of insurgents held up, and most of the insurgents were indigenous from the region here, and they fought the Spanish royalist forces, and they came to the island. They held down here for a long time. They're running out of food, water, everything. That's why this is like a very important monument, historic monument for our country, because the indigenous who fought for our independence, a lot of them died here, surrounded by Spaniards. They surrounded the island. There's a little flag. It don't got the eagle on it. Inclinadas estacas protegiendo los 360 grados a la ronda de la isla. Para cualquier embarcación que no supiera la entrada, dicen los documentos que esta arma es utilizada así. Mira, te la voy a mostrar así al pasito aquí, a la carrerita, nada más detente un poquito ahí. Nuestra gente estaba acá arriba, se dice los documentos, y cuando ves el buque venir, avientas esta arma, mira, hacia el cielo. La aventé al pasito, pero escuchemos caer. ¿Oíste el golpazo? Sí. Si la aventamos a una gran velocidad, a más de lo que es normal, eso viene mucho más fuerte, perforando la madera de arriba y abajo del buque español, entraría el agua dulce y pesada y se va a hundir el buque. El vuelo lo va a llevar a destrozarse con las contramurallas. Ya que el personal está nadando, vuelves a agarrar tu arma y lo vas a matar. Ya como la sonda de Goliat. Así, así los vas a matar. Y así esto pudieron detener al gobierno español y permitir que nunca fuera conquistada la isla. Maestra. En el 12 salen de los pueblos para llegar a la isla. Y ingresan 4 años. Hasta el 16 derrotaron al gobierno español en 1816, el 25 de noviembre a las 3 de la tarde, patrón. Fueron 6 años de guerra. Pero se quedaron aquí 4 años. 4 años. En la placa dice de cara al enemigo. 2 años de guerra en los pueblos ribereños entre Mezcala, San Pedro y Pocitlán llevaban 3 derrotas las tropas españolas de la Nueva Galicia de la ciudad de Guadalajara. En marzo de 1812 bajaron 1000 indígenas de aquel cerro con 1000 antorchas encendidas, corriendo hacia abajo, recogiendo 200 barcazas, navegando en el mar Chapalico con dirección islote nombrado de Mezcala. Al llegar aquí construyen sus contramurallas. Completamente viene siendo la plaza de armas. Esto que voy a hacer es para demostrarles yo que la construcción es restaurado. El color blanco que estamos viendo ahorita es el material de la cal y el cemento. Nunca existió en el siglo XVIII, fue sábila, fue de nopal, maguey, sangrado de animal. Y esto ya fue restaurado, que viene siendo la torre de vigía. Aquí arriba había una ventana cuadrangular, desierta la isla. Y desde aquí voy a observar el pueblo del poniente, que es Tlachichilco del Carmen. Cuando esta persona ve que los buques vienen, bajaría, alertaría a la guarnición militar y se prepararían para los enfrentamientos del día. El peor error que cometió el gobierno español fue uno simplemente, de confundir el lago con el mar. El mar es salado y flotarías, el lago es dulce y te hundirías. Entonces, los buques que trajeron de San Blas para acá se hundieron y los pocos que lograron flotar después de 3 horas se acercaban. Tenían el tiempo necesario para recibirlos, ¿verdad? No. Pero ya fue reconstruida esta obra, en el 2005. ¿Participó? ¿Dónde anda Noar? Quien participó como supervisor de la obra de restauración fue Nacho Gómez Arreola. Y la cubierta que tiene este edificio, una propuesta de Nacho, porque no tenía ya techo, ya había colapsado. Entonces, ahorita que nos lleven, pero quien supervisó por parte de Lina la obra fue. Ahorita bajaba por la isla. Tu amigo. Sí, pero soy amigo de él. Haz de cuenta que en las obras de restauración, cuando desconoces,
que era lo que les platicaba el otro día, puedes hacer una intervención, puedes, para que se siga conservando. Entonces, los criterios de restauración te permiten poner elementos nuevos, pero que quede como testigo que esa intervención, no ese agregado, es nuevo. Sí, porque no pasaría que simularan la techumbre que tenía cuando se construyó, pero no se vale. Entonces, lo van a ver, pero lo dejo. Eso es terrible. Entre los materiales, entre lo que acaba de decir la maestra, entre lo original y lo restaurado. Esto que acaba de tocar es donde va a pegar la piedra. El material original del siglo XVIII viene siendo el beige, que es sábila, pues nopal, maguey, sangre de res y de animal. Al pasar el tiempo con la humedad, te puedes prender un olor como a chilas, al sudor, etc. Entonces, lo que conserva su vestigio histórico de lo que es la obra son parte de las barras. Como aquella parte de barra todavía hacia abajo, pero lo de arriba ya fue restaurado. Ahí se puede ver la diferencia que huina para comparar. Entonces, la cantera gris es del siglo XVIII también, y parte de aquellos ladrillos rojos intensos también. Entonces, lo que es nuevo hoy en día, lo que es cal y cemento, lo que acaba de decir la maestra, el techo. Por ejemplo, parte de los pilastros con ladrillo anaranjado también, parte de aquella barra también para poder ver la diferencia, ¿verdad? Y la cantera amarilla. ¿Cómo se llamaba la iglesia? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba la iglesia o qué? No, mira, esta iglesia en sí, la mandan a construir en el 14, porque mira, Castellanos fue sacerdote, ¿me entiendes? Él fue el segundo teniente coronel que nos quiso inculcar a la religión católica para olvidar el culto de los rituales, que yo te voy a expresar los rituales allá afuera, pero nunca se terminó la iglesia. Si en caso lo hubieran terminado, se dice que hubiera dado el funcionamiento a Santa María de Soyotlán, bautizada como Juana Asunción y reconocida como la Virgen de la Asunción, caballero. Ah, oh, ok. Sí. ¿Experto en restauraciones? ¿En alguna fecha en especial hacen alguna...? Mira, aparte del pueblo es ya católico, y el 5 de agosto es cuando se hace una misa aquí gratuitamente para todos. ¿Por qué usaron? ¿Cómo se movían? A ver, maestro, ¿es una importancia o qué? Que ya estamos en paz. De hecho se hace con cal y como en este dijiste caso, que es cal, todo es... Todo esto sí es todo original. Original esto, nomás es lo que le metieron para que no... No, como puedes decir, esto es restaurado. Sí, este es restaurado, este también, y es todo lo original. Sí, todo eso. Ahí puedes comparar también entre lo que es el ladrillo aquí, mira, ven. Si puedes comparar aquí, esta parte es restaurado, pero esto que ves que dejó lindo para poder dividir entre... Es para abajo es lo nuevo, para arriba es lo original, hasta aquel pedazo... Hasta otro pedazo. Exactamente. Oh, aquí puedes comparar entre lo que es el siglo XVIII y el siglo XXI. Sí, mira. ¿Aquí hay mucho de esa roca? Pues toda esta roca es aquí, caballero. Todo esto. En la isla es un volcán, ¿no? Es un volcán en realidad. En la isla es un volcán. Wow. Estaba grabando. Está un nicho. ¿Qué
So this is a church that was built, but it was never finished. And it's been restored. The guy's telling us it has been restored. He was showing me the difference of which rock is still original and which has been restored by restorationists. But you can see here, there was a niche here. Maybe there was it's where they would put like the statue of a saint, Virgin Mary or something. Un juicio político en el pueblo. Miren, compañeros, mientras que aquí estaba la guerra, el gobierno español los quiso matar de hambre o que se rindieran. ¿Cómo? Ellos primero tenían 1200 hombres en Tlaxcilco, trajeron un pelotón de más de 8000 hombres de San Blas Nayarit destinados a todos los pueblos ribereños para detener los alimentos, bloquear la isla y término que se rindieran o murieran de hambre. Ellos pelean de día y de noche por el norte y los demás por de noche con las tablas salen a robar los alimentos a lo que portó Michoacán. Sabemos que nunca mueren de hambre. Si hablamos por qué nunca murieron deshidratados, fue por el agua de Chapala. Pero no estaba apta para tomar el agua. Así es como te voy a mostrar cómo funciona esta noria. Aquí hay dos escalones. Subo en dos escalones y aquí hay una parte cuadrangular perforada. Ahí iría una piedra de estas que estamos viendo aquí, mira. De estas volcánicas. Entonces, cuando suben sus dos escalones, como lo acaba de hacer la señorita, y depositar el agua ahí, en la piedra volcánica, es como lo que voy a hacer en este momento yo aquí, mira. Vean cuando arroje burbujas a la superficie. Cuando arroje, me lo hacen saber. Ahí está. Quiere decir que ya está saliendo las burbujas hacia la superficie y se va a ir limpiando, filtrando y purificando lentamente, que es un proceso de horas. Al salir por abajo, boom, lista para tomar. Entonces, te vuelvo a repetir. Aquí dos escalones. La piedra aquí se ubica el agua, aquí como vemos cómo trabaja. Y aquí es donde la almacenaría. Y esa es la noria, el filtrador de agua. Por eso nunca murieron deshidratados. Órale. En la laguna podían purificar. Se usaban las rocas como filtros de agua. Sí, es que son piedras volcánicas bien. Tiene mucha porosidad. Sí, ya. Todo. Aunque sea piedra, y no sería esa que es volcánica, como la poma. Ajá. Que lo que tiene la piedra pome, ya la andas contaminando. Que es una piedra volcánica y que la utilizan mucho para la construcción y que a veces para las cubiertas es porque es muy porosa y es muy ligera. Por eso lo utilizaban para las cubiertas y los muros y aparte por la frescura, pero una de las cosas que tiene es que pues es como muy porosa, entonces es muy muy ligera. Intervención de la piedra de alhaja, mira. ¿Te acuerdas de la torre de vigía que te expliqué afuera? Sí. Esta viene siendo la bodega del almacenamiento de artillería pesada de los víveres que portó Michoacán y los mosqueteros estarían recargados en la barda izquierda. ¿Los qué? Mosqueteros. ¿Qué eran esos? Los que se les disparas ponen la pólvora, el presión, el balín y otra vez.
vamos a comparar. Aquí en la Plaza de Armas estuvieron los más importantes, que fueron Santana, Castellanos, Encarnación Rosas, Luis Macías, Julio Navarro y Nicolás Padilla, los 6 tenientes coroneles. Ahí está un rosón de 1 kilo. Uno más bueno, perfecto, de otro kilo, otro de 2 kilos y otro de kilo. Lo importante es de que cheques tu piedra. Tócala. No hay intervención de broca. Es lisa solamente. Es un impacto de 1 kilo disparado desde las aguas hacia acá. Estos calibres no podían derribar bardas de 3 metros de gruesor, por eso se decidió 5 kilos, mira. Arriba hay diferentes calibres. No, ya, ya se mira otro. Igualito que en Sinaloa, ¿eh? Sí, muchacho, igualito que en Sinaloa. Yo me decía, ¿a poco sí? Y miren, compañeros, ¿quieren ver una cama de piedra del siglo XVIII? Aquí la tienen. Esas son las camas del siglo XVIII. Se me anda echando un sueño. Comfort bed. Se murió la niña de la cama de piedra. Sueño pesado. Díselos. Y esta es la fábrica de la pólvora, mira. Más no sé cómo va el funcionamiento, más sé que va con salitre, sucio y otras sustancias traídas de tapar el aire. Sí. Ya después de terminar de elaborar la pólvora, bueno, lo importante no era llevada a la superficie, era llevada por abajo de la superficie. Porque recuerden por qué fue derrotado Hidalgo. Fue porque una bala cayó en la carrocería de pólvora y sin pólvora no hay enfrentamiento. Fue tomado prisionero en el 11 y llevado a Chihuahua con Allende. Abasolo, Jiménez, Allende y Hidalgo fueron sentenciados a decapitación. Exhibidas sus cabezas en Alondra de Granadita, Guanajuato. Entonces no quieren que pasara lo mismo con Hidalgo aquí. La pólvora sacada y llevada por aquí, miren. Permiso. Aquí. Todo subterráneo. Por abajo de la superficie. Y hay 40 ruinas y hay 40 túneles cada. Oh, no lo quiere, señorita, yo como uno. De ese túnel te llevas del árbol para allá. Y de aquel árbol te lleva aquella y así te lleva constantemente. La mayor parte lo topó el Instituto Nacional porque al explorarlo sacaron barras pequeñas de oro, monedas de plata de 1816 con la corona española y se han encontrado otras cosas aquí mismo. Y lamentablemente porque se dejó entrar el gobierno aquí. Las obras son del gobierno, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Pero fuera de las obras, es de nosotros. Y atrás de usted están los sanitarios, señorita. ¿Sí? Ah, qué bueno. Necesito usar el baño. Bien, aprovechar. Así es como se hacía antes del baño. Y en realidad esta forma que estoy haciendo yo, es la normal que debemos que estar usando, porque lo que usamos ahorita no es la correcta. Sí, sí, eso sí. Y es 1, 2, 3 y 4, mira. ¿Hay víboras aquí? Sí, tenemos la colarillo, patrón. A lo mejor andan ahí. No son venenosos, pero son más peligrosos. Porque te das cuenta que si el animal es macho, sigue a la hembra. Si el animal es hembra, sigue al hombre. Luego tú ya sabes a lo que va. Y si te le pones así, se te enrosca y... O si tú lo haces enojar y es un macho con un latigazo, te quebra todos sus huesos. Y en vez de estar así, cuando se enoja, se hace así. Se deja a veces un testigo, ya sea en los dinteles, o en el vano, pues aquí no hay dintel. ¿Se deja el año? El año en que se hizo la restauración de las últimas restauraciones. ¿Ven? ¿En qué año se hizo la última restauración? Es el 2009. Aquí. Ya estás. Nomás el año. No ponen el nombre del arquitecto. Totalmente. No. Llevamos al presidio. Si te preguntas por qué el ejército español, que no estábamos hablando de la guerra, y tío, muchas gracias, tío. Guerra, pero mira, en el año de 1816, el 25 de noviembre a las 3 de la tarde, se tuvo que llegar a un acuerdo de paz.
Porque la gente de la isla ya no estaba muriendo por la guerra, ni los españoles por la guerra, ni por el hambre, sino por una epidemia que ejerció a mediados del 14, que fue la cólera, mormos y la lepra. Fue lo que complicó la guerra y al final tuvo que llegarse un tratado de paz el 25 de noviembre de 1816. Pero a nuestra gente les prometieron respeto de la vida, regreso de las tierras que le quitaron los hacendados privados, que no hubiera pago excesivo de tributo por las autoridades administrativas y eclesiásticas por aranceles parroquiales. Dale semillitas, animalitos y mejores comodidades de vida. Y no solo eso, al líder principal, que fue de los de Mezcala, que se le hiciera gobernador de la isla de Mezcala y de San Pedro. Y todo fue un acuerdo de paz. Los 5.000 que habían aquí salieron 800 en fatales condiciones. Entra la tropa española y toma posesión de la isla. De la Cruz manda a capturar toda la gente de Santana que sobrevivieron, y de los 800 capturaron 600, los trajeron a la isla y los mataron en las mentadas mazmorras. Peor que una celda de castigo. Esta mazmorra era un cuadrangular de 1.5 metros por 1 metro de altura y 5 hombres al interior. Después de hacer esto, José de la Cruz fue a la ciudad de Guadalajara y le entregó a don Félix María Callejas la conquista de Mezcala, lo cual el virrey, engañado que fue conquistado, le mandaron a construir esta fortaleza militar que es conocida como la Casa Fuerte Administrativa de la Prisión. En un año la terminaron. En el 18 empezaron la prisión y en un año lo terminaron. Lo cual en octubre de 1819 la isla ya estaba corriendo como el nuevo presidio del estado de Jalisco para conducir a los reos de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, lo cual dio 36 años. Pero chequen desde aquí que la arquitectura es similar que los castillos medievales de Europa y Francia. Cuenta con una torre de vigía por el norte y el sur, que ambas cubren 180 grados y ambas cubren 360 grados. Cuenta con una fosa cuadrangular que tenía agua y estacas puntiagudas y un puente elevadizo. Pasen por el costado derecho, por favor. Sí, porque la izquierda para allá está un poco podrida y no te vas a caer. Como pueden observar, la arquitectura es similar que los castillos medievales de Europa y Francia, miren. Ya tenemos, ¿eh? Aquí tenía su agua y sus estacas puntiagudas, no tenía cocodrilos, ¿eh? No, había estacas puntiagudas porque, mira, el puente se alzaba y al interior hay 24 dormitorios, lo cual existieron 150... Y también se jalaba así la... Sí, por las cadenas de arriba. Y aquí habían 150 soldados de guerra, dos doctores, un sacerdote y gente importante. Ya vimos la arquitectura de afuera, ahora vemos la arquitectura de adentro, miren. ¿Terror? ¿Cómo te parece? Esto lo habría dejado unos 5 minutos más para allá y le habría metido unos buenos cocodrilos para... No, patrón, aquí nosotros no hacemos eso. Además, mira, yo no tengo ningún tatuaje tampoco. ¿Me entiendes? Sí. Yo no haría eso tampoco, pero sí estamos esperando a agarrar una cosa para que pueda ir con los daños. Yo le dije que pasara por la derecha. Ay, cabrón, yo me pasé. Es que ando acá en... No, ustedes... Pampeando, ¿eh? Aguántame. Y mira esto que te decía, caballero. Película, vea, adentro. Parece la tienda, ¿no? Y mira, checa aquí que no había electricidad y aquí hay cables de electricidad también. ¿De cuál película? Vamos a tener... Sí, o con Spirit. Ay, miren, yo cuando la conocí estaba recién restaurada. Aquí yo creo que la enseñanza que nos deja la historia es que nosotros, cuando tengamos la oportunidad de estar en el poder, rompamos con todos esos patrones del pasado, de egos. No importa. No nos vais a partir la madre, así la maestra, no. Nosotros los gobiernos roban, pero roban. Pero deja algo y sigue los directivos. Si está en nosotros, apoya mínimo para que tenga más fe. Para que a que se por eso.
It's like they were cooking. This is like the hearth. Yeah. Right there. Fire cook here. Stove. Pues eso, para que te mate el germen. ¿Mm? Está bueno. A ver, baja otro, te hago ahí. ¿Qué está son? Bueno, no más. Yo vi unos bien maravillosos. Más lo abres para que no tenga como animales grandes, ¿o sea? One fry. Gotta open this. And interior, sometimes they have animals inside because the way for this tree to grow their seeds is by getting animals trapped inside this place. And they pollinize the whole fruit. And this is our teacher right here, Sofia. Hi! Archaeologist, historian, everything. Welcome to Isla de Mezcala. Creo que cada año se bajan 25 millones para el turismo. Y pregúntate dónde están esos 25 millones. Aquí era la cocina, en la orilla, mira. Aquí era la orilla, ¿aceptaría? Oh, fíjate, pero aún así todavía seguimos independiendo del Positlán porque todavía no tenemos la cantidad exacta de los 10 mil. Que es un municipio. Este es el comedor, compañeros. Y esta es la mesa del pretil del comedor, mira. Aquí pueden observar entre los siglos XVIII y los del siglo XXI. Esto es lo del siglo XXI. Esto es lo del siglo XVIII. Vean las diferencias, mira. ¿O este? Sí, ese es lo de hoy en día, el nuevo. Bien delgado. Y este es más grueso y más quemado, mira, entre la temperatura. Y se puede observar que al fondo está la cocina también. Si alguien quiere entrar a la cocina, les voy a pedir que nadie se recargue ningún tipo de paredes, sí, por los alacres, sí. ¿Quieren ver la cocina? Sí. No, la cocina aquí al lado, pero no te voy a decir. No, la cuerda aquí te dice falta. Ahí nos alcanzaríamos.
Ahí están las zagatinas del siglo XVIII y un horno restaurado para la elaboración del pan. Pero ni llega pichero, mira. ¿Cómo se llama? Pero no llega ni a pichero. No, sí, ¿no? Es con pollito rostizado. Era un pollito rostizado. Y estos son los fogones o las estufas, mira. Abajo original, arriba restauración, lo cual entra el conjunto de madera en esta parte, prende fuego y aquí está tu parrilla. Sí. ¿Ya viste la restauración que estaba fuera del hornito? Ah, yo pude haber hecho ese. Exacto. Pero digo que no le llegó ni siquiera al título del pichero, ¿verdad? Ni a eso, porque eso es un especial. ¿Verdad que sí? Este parece más bien como para... No mames. Ni para este... No, están subiendo todos. Vamos a subir hacia arriba, ya ni falta de trago. Vaya arriba, vaya arriba. Matido. ¿Por qué? Espérase. Aguas. Aguas que no la lanzan. Y miren, compañeros, pues en esta arquitectura que vemos aquí interviniendo también la restauración de lo que es la torre de vigía, todo lo que es el techo. Podemos observar. Fea, incluso la entrada de la puerta estaba clausurada y no sé si la maestra recuerde cuando vino, aquí había un gran arbolote antes. Sí, lo quitaron, ¿verdad? Lo tumbaron también, mucho más grande que ese. Y ahí dice restauraciones ahí 2009. Sí, 2008 y 2009. Y la primera fue en el 2005. Y esta es la casa fuerte administrativa de la prisión. Entonces, en la etapa de los reos, lamentablemente les cayó la tifoidea y fueron liberados dentro de la isla cargando un grillete de 20 kilos atados en un tobillo. Por si trataban de escapar, no irían a ningún lado. Si tratan de subir a esta fortaleza para quitarse el grillete, tendrían que escalar la barda. Pero de la mitad de la barda, en vez de estar recto, está inclinada. Puedes ver aquí la inclinación, mira. ¿Sí la ves? Está muy inclinado. Entonces, con 20 de grillete, pues no podían subir. No podían. Hasta el diseño. Aquí para acá. ¿Y tú en la orilla o en el Remember, on my videos, I show you all the places where I could take you as a tour guide. So if you like any of these places, you come in Jalisco, Guadalajara. They're usually an hour from Guadalajara. You know, don't forget to contact me.
you know, contact me. You could contact me on Messenger, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, and tell me you're coming, and I'll pick you up at the airport and show you around Guadalajara, Jalisco, historical places, culture, everything, mariachi, tequila, whatever you want. Even this old prison fort where they house prisoners here. Esta para la bolsita. Entonces yo quiero la verde. Lo he dicho antes, yo quiero de la vena. Ay, güey. Huele mal. Ah, se llama Dayana. Para agua.
All right, so that concludes our little exploratory trip and class over there in the Isla Mezcala. We're back on tierra firme. So that island, by the way, the island does not belong to the Mexican government. It belongs to the indigenous people here in the Pueblo of Mezcala. They administer it. They have a committee, and it belongs to them. Doesn't belong to the Mexican government. Yo te di la mano. ¿No te vayan a hacer ojo así como va, sí? ¿Eh? Ya me puedo. No le vayan a hacer ojo así como va. Compró lo último. ¿Te parece?